Hermoso, hermoso. ¿Había venido la otra vez? ¿Había venido la otra vez? No, no es la primera vez. Hermoso. Realmente. ¿Se esperaba esto? ¿Qué le pareció? No, para mí fue una sorpresa, porque es la primera vez que veo un espectáculo así. Precioso, realmente. Muy lindo, se disfrutó muchísimo. Bueno, y en este caso que viniste acompañada, que ella es chiquita, ¿estaba toda la iglesia oscura? No, se pero portó bien. A ella le gusta la música. Ella va a coro, toca el violín, así que disfruta de la música. ¿Te gustó? Sí. Muy bien, ¿cómo te llamas? Martina. Bueno, Martina, gracias. Realmente muy, muy emocionante, primera instancia, muchas sensaciones, muchas emociones encontradas, la verdad una experiencia única. No creía que fuese así tan maravillosa. Bien, o sea que vos no viniste la otra vez, esta fue la primera vez. Sí, esta fue la primera vez, con toda la expectativa, por saber en realidad, ver, descubrir qué se podría vivir. Y la verdad, único. No sé, una experiencia muy bonita. ¿Te trasladó a otro lugar? ¿Qué pensaste cuando, bueno, comenzaban los primeros sonidos? Sí, sí, justamente le comentaba a mi hermana de que sí, muchas emociones en cuanto a la niñez, justamente también el tema de la fecha en la que estamos, en la época, el estilo navideño, todo muy, muy único. Hermoso, la verdad las cosas muy emocionantes, nunca me lo imaginaba, las cosas bonitas que tenemos en la villa que a veces no las valoramos, fue precioso. Bueno, eso de escuchar los sonidos y toda la iglesia oscura, ¿dónde te trasladó? Sí, el silencio, no, a otro lado, a otro mundo y olvidarlo de las cosas, con algo lo cotidiano y con algo hermoso. Bien. No hay palabra. ¿Cómo lo viviste vos? No, la verdad muy sentido, muy que te llega bien y te toca la última fibra que tenés, sí, la verdad que sí. Algo que no había vivido, sí, no. Porque es la segunda vez que se hace. Sí, ¿no? Pero no había tenido oportunidad de venir la primera y me habían dicho que era muy lindo, entonces bueno, quise participar. Bien. Muy lindo la cantidad de gente también que se convoca. Destacar los artistas locales. Sí, buenísimo, tenemos muchos artistas que está lindo, está bueno que lo podamos ver. Muy lindo, muy lindo. Bien, destacamos que en Villa del Rosario hay grandes artistas. Es cierto, sí. ¿Y a dónde la situó ese sonido en la oscuridad? ¿A dónde la trasladó? ¿Qué fue lo que pensó? No, me gustó mucho nomás sentir los sonidos de los instrumentos, las voces, del coro. Fue muy lindo, muy lindo. Muy bien. Maravilloso, es la segunda vez. Felicito a todos los organizadores. Una idea genial. Felicitaciones a los músicos. Sugerencia. No dejar entrar con celular, porque había gente que no entendió el tema de la oscuridad, encendían los celulares y no estuvo bueno, sobre todo para los que nos sentamos atrás. Felicitaciones a todo impecable, menos a algunas personas del público que no entendieron. Son detalles que a medida que se van corrigiendo va a salir mejor. Sí, no hace a la gente que organizó, sino al público que asistió, que no tuvo el respeto suficiente y bastante gente en entender que el celular no se debe usar, es una hora para disfrutar desde otra manera, tienen el celular 365 días del año, 24 horas, me parece que era una hora para disfrutarla de otra manera. Felicitaciones a toda la organización, a los músicos. Hermoso. Destacar que son de Villa del Rosario. Sí. Es un lujo para nuestra ciudad, esta basílica, estos músicos y este tipo de eventos. Fantástico, muy, pero muy lindo. Es la primera vez que vengo. Muy lindo. El coro, fantástico. Precioso, me encantó. Perfecto todo. Bueno, destacamos también que tenemos una basílica con una acústica, creo que es única, y bueno, también que los artistas son nuestros. Tal cual, sí, totalmente. Creo que es la basílica perfecta para esta ocasión. En este lapso de tiempo que estamos viviendo en Navidad, me traslado a muchos recuerdos de personas que ya no están físicamente con nosotros, pero espiritualmente están.